Buenos días, mi gente bella y hermosa, conectados a la magia del cine, Ateneo Radio, la mañana de hoy. Bueno, Angélica, yo me voy a venir en pijamas porque hoy es domingo. Mira, Luis tiene que hacerme una estatua en cualquier lado de Venezuela por venir un domingo a esta hora para acá, pero uno lo hace con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho amor, con mucha dedicación. De verdad que me siento honrado una vez más de compartir con todos ustedes esta hora maravillosa de entrevistas, de contenido dedicado, por supuesto, al séptimo arte, como lo es el Encuentro Mágico en su segunda edición del 2022. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle las gracias a mis amigos de Dulces Delicias. Dulces, ahí se ve, sí, Dulces Delicias, quienes han consentido este espacio ayer y hoy con unas delicatessen, así que no se lo pueden perder. Arroba Dulces Delicias, puedes seguir en Instagram, arroba dulcesdelicias.css para todos ustedes. Bueno, mis amigos, vamos a estar entrevistando a nuestro querido Carlos Malavé. Ya lo tenemos en línea. Excelente este equipo de producción. Buenos días, saludos, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Carlos Malavé, director de Solteras Indisponibles, Blindados, entre otras. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Encuentro Mágico 2022. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Jackson, y toda la gente de Magia del Cine y de Teneo Radio. Cuéntame, Carlos, tienes la oportunidad de nuevamente brindarle a todo el planeta, Venezuela, América, esta próxima película, One Way. Sí, es una película que hicimos el año pasado, como estamos en la pandemia, en plena pandemia, una película muy pequeña, hecha, como digo yo, por dos familias, la familia de Daniela Alvarado, Carmen Julia Álvarez, José Manuel Suárez, y nuestra familia, pues, ¿no? Una película que fue producida por mi esposa, fue protagonizada también con Daniela por mi hijo menor, y escrita y dirigida por mí. Entonces, digamos que es una película que donde dos familias se pusieron de acuerdo para hacerlo. Cuéntanos un poco sobre la sinopsis de esta película. ¿De qué, a dónde nos llevas One Way? Mira, exactamente, has dado en el clavo, no es la sinopsis, es donde nos lleva. Yo creo que One Way va a ser una película que cuando la gente la vea, seas de Venezuela o cualquier parte del mundo, pues te va a llevar a un sitio de reflexión, un sitio muy profundo en el corazón, ¿no? Por las proyecciones que hemos hecho hasta ahora, es una película donde hasta el 99,99% de la gente que ha visto la película, pues termina quebrada, quebrada porque presenta una realidad muy fuerte, ¿no? Y no solamente la realidad que vivimos en el país, porque la realidad que vivimos en el país, hay mucha gente que se identifica, que de repente la vive de otra manera, pero también la vive en otros países de Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Entonces creo que es una película fuerte, que es una película en donde quería tocar el corazón de la gente, quería llamar a reflexión en ciertas cosas, y creo que se logra, ¿no? Lo digo así porque, bueno, como te digo, hemos hecho proyecciones y la gente me lo ha demostrado, pues, cada vez que ve la peli. La película básicamente trata de una mujer, de una profesora universitaria, que vive madre soltera, y cómo trata ella de sobrevivir ante las vicisitudes, ¿no?, que te presenta un país que no te permite vivir normalmente, ¿no? Situaciones de económicas, situaciones de salud, etcétera. Carlos, ¿cuál ha sido el mayor reto que tuviste? Ya nos comentabas que lo hiciste durante la pandemia. Sin duda representó un reto para tu carrera. ¿Cuáles fueron esos obstáculos que tuviste que sobrellevar para sacar adelante este proyecto maravilloso? Bueno, realmente, fíjate, lo de la pandemia al final no resultó tan fuerte, ¿no? Tomamos las medidas que había que tomar, un equipo muy pequeño, eso sí, nosotros conseguimos la película para hacerla con un equipo muy pequeño, una película que se hizo con unos 12 o 14 personas para evitar riesgos, todo el mundo, por supuesto, controlado. Entonces, digamos que el tema pandémico al final no fue para mí, el reto más grande, los retos más grandes de la película fue llegar a esas
llegar a esas profundidades. Yo que estoy acostumbrado a hacer un cine policial o comedia, ¿sabes? ¿No? Un cine un poquito más, creo que para el público, pues de hacer una película más íntima, más hacia adentro, una película que, yo no voy a decir que es cine autor, porque no me gusta esa palabra, cine autor, ¿no? O sea, me parece que es algo rimbombante y así como pechón, como digo yo, ¿no? Pero bueno, es una película más personal. Yo creo que ese fue el reto, porque la película también tiene que ver con cosas que mi familia, que mi esposa y yo vivimos en el momento. Entonces, bueno, era como reflejar eso y, por supuesto, tratar de no ser muy dramático, muy melodramático, ¿no? En la película, ¿no? Porque, por supuesto, la situación que se vive, no solamente aquí, porque ahora que estoy viviendo en otro país también, pues te das cuenta que son cosas como paralelas, que también pasan, de otra manera, pero pasan, pues no quería llegar a ser como telenovelero, ¿no? Entonces, ese fue el mayor reto de la película. Carlos, en el transcurso de ayer, muchas personas nos decían, y en varias entrevistas que hemos hecho en la radio, de personas que hacen cine al igual que tu persona, lo que está pasando con el cine antes y después de la pandemia. Antes, bueno, veníamos de un cine más elaborado, con la cámara 35 milímetros, con un equipo técnico. Sin embargo, se han encontrado propuestas interesantes de que han existido trabajos con que se han filmado con celulares de alta resolución o cortometrajes con muy buena calidad. ¿Qué opina Carlos Malavé al respecto? Sí, bueno, fíjate, yo no, a mí la pandemia no me, en ese sentido no me afectó. Yo siempre he venido haciendo he hecho películas de todo presupuesto, he hecho películas de $1,000,000, como películas como esta que acabo de terminar, que me costó $50,000, por decirte una cifra, ¿no? Hice Azotes de Barrio con Jason Gutiérrez, que nos costó $15,000, hice Las Caras del Diablo, que nos costó $25,000. Produje La Casa de Fin de los Tiempos también con un grupo de amigos como José Ernesto, César Rivas y tal, bueno, Alejandro, que nos costó $300,000-$400,000. O sea, al final la pandemia no me enseñó que hay que ser un cine más económico. No, eso es algo que ya yo venía poniendo y que lo decía. La realidad venezolana, pues lamentablemente no va a dar para que nosotros mantengamos aquellas películas donde el Instituto de Cine te daba $1,000,000 para hacer una peli. Era $1,000,000 que nadie le importaba, y $1,000,000 que si la película hacía 3 espectadores o 5 espectadores o 100,000 espectadores, pues ese $1,000,000 era a fondo perdido, ¿no? Entonces, con ese mecena, con ese, digamos, ese boom petrolero que tuvimos, ese momento que todo el mundo llama un momento de oro en el cine venezolano, pues ese momento de oro no fue así. O sea, simplemente nos estamos engañando, ¿no? Y nos tocó la pandemia nos echó la dura realidad en la cara. Y te diste cuenta que no hay un público, que no hay que realmente no hay un tema de publicidad, de mercadeo de nuestro cine, de que la gente iba al cine porque hay una ley de cine que te obliga a estar 2 semanas. Entonces, bueno, al final no es que tú competías con el cine norteamericano, no, sino que hay unas condiciones que regulan y que permiten de alguna manera de que la película puede subsistir, ¿no? Entonces, yo me sentí muy cómodo. Y a mí, yo puedo hacer una película con una cámara y unos actores, me siento muy cómodo, y sin luces, y, ¿sabes? Y sin dirección de arte, o con dirección. O sea, al final, para mí, el proceso creativo se da igual con $5,000, con $1,000 o con $1,000. O sea, al final tienes más recursos para contar la historia, ¿no? Sencillamente. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de ver esta película, este trabajo que has hecho para todo el planeta y sobre todo para el habla hispana? Mira, el estreno en Venezuela está pautado para el mes de septiembre, no me acuerdo ahorita el día exacto, y bueno, a partir de ese momento pues ya se liberará, se podrá ver en plataformas, también en Estados Unidos, porque esto es una coproducción con Somos Films. Somos tiene una plataforma en Estados Unidos para el público de Estados Unidos, pues la podrán ver allá a través de Somos, y como te digo, hay plataformas en Latinoamérica y en cine en Venezuela. Bueno, de verdad que agradecido contigo, de verdad, Carlos, por estar con nosotros en este segundo encuentro mágico. Gracias. Y de verdad que te deseamos desde esta tribuna, desde Magia del Cine, desde Teneo Radio, desde Agenda al Máximo, éxitos y bendiciones para este proyecto maravilloso que llevas a cabo con todo tu equipo.
Muchas gracias. Bueno, los invito a todos cuando esté disponible One Way a que le echen un vistazo para ver el tráiler. No se lo pierdan en la cuenta de Daniela, en mi cuenta también está el tráiler de la cuenta de la película One Way Película. Ahí pueden ver más detalles de lo que Lo vamos a ver ahorita, Carlos. De inmediato vamos a ver el tráiler de esta película One Way. Así que de inmediato fue Carlos Malavé, mis amigos, director de Solteras Indisponibles, Blindado, y ahora viene con esta propuesta maravillosa para ustedes. One Way. Suelta la DJ.